Hoy compartimos Sucedió en Colores, de Liliana Bodoc. Leeremos el cuento Amarillo. Shen Lou, de Liliana Bodoc. Shen Lou fue emperador de un vasto territorio ubicado al este del mundo conocido. El suyo era un imperio dorado, donde las porcelanas lucían tan suaves y pálidas como las mujeres. Y las mujeres caminaban gráciles bajo el sol, y el sol picaba como un grano de mostaza. Este emperador, este She Lou del que les hablo, tenía por costumbre dormir la siesta. Las siestas, no importaba en qué lugar suceda, huelen a papeles envejecidos y zumban como abejas. Y bien, She Lou las olía, las escuchaba y se dormía de pronto en cualquier sitio donde estuviese. La mayoría de las veces el sueño lo atrapaba durante su almuerzo, de modo que el plato de arroz con azafrán quedaba medio terminado. Apenas el emperador comenzaba a cabecear, su esposa le sugería que utilizara para la siesta su cama recubierta en oro. Su consejero le aconsejaba la cama torneada en bronce. Y su médico le aconsejaba la cama tapizada con piel de leopardo. Pero She Lou no escuchaba. No escuchaba a nadie, fuese donde fuese. She Lou ya estaba durmiendo y roncando. Cuando los sirvientes del palacio oían los ronquidos, se apresuraban a cubrir con lienzos los 155 jaulas donde penaban y trinaban 553 canarios. Las cubrían para que todo fuese silencio durante las siestas del emperador. Pero un día, las siestas del emperador dejaron de ser dulces y plácidas y se pusieron agrias y difíciles, como si dijésemos que las siestas de She Lou pasaron de ser miel a limón. Todo comenzó una calurosa siesta de verano, cuando el emperador tuvo una horrible pesadilla. Horrible para un emperador de tan vasto imperio que debía creerse por necesidad el más grande, venerable y digno de todo el mundo. Su pesadilla comenzó con la aparición de un punto de luz que fue creciendo, creciendo, creciendo hasta doblarlo en estatura. Y después la voz le habló con su voz gigantesca. Oye bien, emperador She Lou. Hay en este mundo alguien más venerable, más grandioso y más amado que tú. Y en un día muy cercano, todos mirarán su rostro mientras tú te arrastrarás derrotado bajo el peso de su esplendor. La primera vez, She Lou no quiso darle demasiada importancia a la pesadilla y la alejó de su pensamiento con el mismo ademán que hacía al espantar insectos. Sin embargo, la pesadilla regresó con mayor frecuencia. Y finalmente, todas las siestas del emperador se estropearon con la presencia de aquella luz gigantesca que traía malas noticias. Oye bien, emperador She Lou. Hay en este mundo alguien más venerable, más grandioso y más amado que tú. Casi desesperado, el emperador le preguntó a su esposa qué podía hacer para terminar con aquel desagradable sueño. Y ella estuvo un buen rato revisando su gran libro de remedios caseros y le dijo: «Tienes que beber una yema de huevo batida con vino blanco. Ahí dice claramente que bebiéndola, enseguida te evitarás las pesadillas».
El emperador hizo lo que su esposa le aconsejaba, pero para su desdicha la pesadilla no desapareció. Desesperado, el emperador consultó a su médico. Te lo diré claramente. Quien desee espantar pesadillas deberá frotar su frente, sus codos y sus pies con polvo de azufre. El emperador cumplió puntualmente las recomendaciones de su médico, pero tampoco tuvo suerte. El azufre solamente consiguió que la luz hablara con voz mineral. Entonces, verdaderamente desesperado, el emperador le preguntó a su consejero. El consejero movió la cabeza en señal de desaprobación. Quería dejar claro que el gran libro de remedios caseros le parecía pura charlatanería. Luego, carraspeó y recitó un sabio consejo. Para no sufrir pesadillas, bastaba con no dormir la siesta. El que no duerme no sueña, oh venerable, oh emperador, dijo el consejero. Si tú no duermes la siesta, oh emperador, oh venerable, tus pesadillas terminarán. Hay que decir y creer que Shen Lou hizo lo imposible para seguir aquel consejo que le parecía el más sensato de todos los que había escuchado. Pero cuando la siesta llegaba al reino de Shelou con su olor a papeles envejecidos y su zumbar de abejas, el emperador se dormía, por mucho que se esforzara en evitarlo. Se dormía aunque las jaulas fuesen cubiertas para que no sonara la voz de los canarios. Y en cuanto Shelou se dormía, un punto de luz aparecía justo en el centro de la oscuridad del sueño. La luz crecía con asombrosa rapidez hasta ocupar todo el espacio de la pesadilla. Y entonces le hablaba y le repetía lo mismo de siempre. Use bien, emperador Shelou. Hay en este mundo alguien más venerable, más grandioso y más amado que tú. Y un día muy cercano mirarán su rostro. Siesta tras siesta, las cosas se complicaban cada vez más. Cada nuevo despertar dejaba al emperador sumido en un triste ánimo. Y luego se pasaba el resto del día y el resto de la noche deambulando por los pasillos del palacio, murmurando cosas que nadie entendía y preguntándose quién sería aquel que iba a derrotarlo. Porque el emperador estaba convencido que la luz de sus pesadillas no hablaba en vano, y que la luz le estaba advirtiendo algo que en realidad sucedería. ¿Quién podría ser aquel que lo obligaría a arrastrarse? Shelou se tiraba a la cabellera y abría los ventanales de par en par y con los brazos abiertos gritaba como enloquecido. ¡Seas quien seas, no permitiré que me derrotes! Y el grito del emperador atravesaba las inmensas plantaciones de cereales y los frutos que rodeaban el palacio. Salían de la ciudad, se metían en los templos, sacudían las peras maduras de sus ramas. Sacudían las chozas de pajas de los campesinos del reino. Las personas lo oían y se lamentaban. ¡Ay, nuestro emperador ha enfermado y no hace otra cosa que hablar de un poderoso enemigo que solo existe en sus siestas! Shelou enflaquecía ante los ojos de todos y sin cesar repetía las palabras de la pesadilla. Alguien más venerable, más grandioso y más amado. La ira lograba que a pesar de su fatiga el emperador se mantuviera en pie. ¿Pero quién es? Gritaba. ¿Quién es él? ¿Quién es? Muchas veces después de esos arranques de furia caía al suelo agotado y permanecía así durante largas horas. Hasta que un día muy horrible,
alzó su rostro desfigurado por los insomnios y el color de la envidia. —¡Muy bien! —dijo el emperador, que acababa de tomar una espantosa decisión. —No amanecerá el día de mi enemigo. ¡Mando la muerte para todos los que pretenden ser grandes en mi reino! Hasta aquel día fatal, Zelou había compartido su imperio con señores y señoríos y príncipes de todas las provincias y tenían una gran relación de amistad y lealtad. Pero una pesadilla estaba a punto de terminar con tan buena vecindad. El emperador estuvo la noche entera repasando el poder y las riquezas de sus vecinos. Perdido en el territorio de la locura, todos ellos le parecían enemigos. Cualquiera podía ser. Cualquiera en su afebrada cabeza y el que intentara cumplir el presagio de su pesadilla. Zelou tomó una pluma, un trozo de pergamino y escribió una larga lista de nombres. Alguno de estos ha de ser el que pretende derrotarme, se decía pasando los ojos por la lista de condenados a muerte. A la mañana siguiente, sus emisarios partieron en las cuatro direcciones para cumplir con sus órdenes. Y Zelou se quedó esperando. Miraba hacia el norte y luego al sur, ansioso por verlos regresar. A mitad del otoño, los hombres que habían partido llevando dardos de oro envenenados comenzaron a llegar. Uno tras otro, y al galope. Atravesaron los jardines cubiertos de hojas secas, desmontaron e hicieron la reverencia obligada. Emperador Zelou, lo que ordenaste se ha cumplido. Eso significa que tu dardo había sido disparado con buena puntería. Eso significaba que Zelou tenía un enemigo menos a quien temer. Sin embargo, a pesar de tantos dardos y de tanto otoño, la pesadilla continuó apareciendo en las siestas del emperador y repitió la misma amenaza de siempre. Oye bien, emperador Zelou, hay en este mundo alguien más venerable, más grandioso y más amado que tú. Zelou abrió de par en par cada uno de los ventanales más altos de su palacio y gritó con la voz enloquecida de dolor. ¡Seas quien seas, jamás me arrastraré ante ti! El emperador alzó su puño en señal de amenaza, pero frente a su rabia los trigales continuaron meciéndose bajo el viento como si no escuchase. Fatigado, Zelou dejó caer su brazo y bajó la voz. ¿Quién eres? Solo debo saber quién eres. Para ese entonces, todo su reino lo temía. Ni su esposa, ni su médico, ni siquiera su consejero podían devolverle la calma. Zelou ya no comía, ya no dormía. Iba de un lado a otro desgraciado y con odio. Y apenas se acordaba de respirar. El otoño llegaba a su fin. Todos sus emisarios habían regresado. Zelou ya no tenía vecinos. Pero ¡ay, desgracia de todas las desdichas! La pesadilla continuaba recitando su terrible presagio. Pocas siestas después, Zelou despertó con la cabeza repleta de alaridos que le golpeaban dentro y hacía que todo se nublara ante sus ojos. Sudoroso ordenó que le vistiesen con su mejor armadura y que le diesen las armas de sus antepasados. —¡Tendré que ir a buscarlo yo mismo! —gritó frente a sus sirvientes y sus soldados. El emperador salió del palacio, miró hacia todos lados y avanzó lentamente. Giró de improviso como para sorprender a alguien que estuviera a sus espaldas, pero no había nada más que soledad. Y así caminó sin rumbo, tajando el aire con una espada. Quienes lo vieron pasar supieron que el venerable Zelou había enloquecido para siempre. Zelou caminó y caminó, atravesó los trigales dando gritos. ¡Por
ponte frente a mí!», vociferaba para los campos. «Si en verdad crees que puedes derrotarme, ¡preséntate y dame pelea!». Y al cabo de varias horas, el calor comenzó a agobiarlo. Dentro de su armadura metálica se fue debilitando y ya perdía las escasas fuerzas que le quedaban. Aún así continuó andando. Cegó todo el trigal a filo de espada y luego el campo de mi hijo y destrozó las plantas, pero no consiguió nada. Su enfatecido cuerpo ya no podía continuar. La cabeza le latía de calor dentro del casco de metal. Ya casi no podía ver y sus rodillas se doblaban bajo su traje. Con la fuerza que le daba la locura, llegó hasta el campo de girasoles. Y en los pocos pasos vacilantes y cayó al suelo. Sin embargo, consiguió ponerse nuevamente en pie. Y ante sus ojos, fatigados, los girasoles se hacían enormes. Se iban, ondulaban, desaparecían. Todavía Yellow intentó continuar hasta que por fin cayó de rodillas. Se quitó el casco para respirar. Ya no quiso levantarse. Yellow arrastraba su soledad y su locura bajo el esplendoroso sol del este. A su alrededor, los girasoles, indiferentes a su agonía, miraban el mismo punto del cielo. Y en un día cercano, todos mirarán su rostro mientras tú te arrastrarás bajo el peso de su esplendor. El sol resplandeciente en el cielo, los girasoles mirándolo, Yellow llorando su locura contra la tierra, y en el lugar donde habitan los sueños, una pesadilla sonreía.